Y aquí se hace esta tradición, hace años se está haciendo, y ojalá sigamos con esto, porque es un encuentro que se encuentra muy bien esto. Y aquí yo paso a mi ovejita para que no anden buscando en otra parte, y todos pasamos, porque como tengo menos yo, sí, es una tradición nomás, con confita oveja se hace. Todos venimos aquí, todos cooperamos aquí, entre todos, junta de vecinos, club deportivo, la comunidad. Todos somos unidos aquí. Aquí estamos esquilando esta oveja, cortando la lanita porque ahora hace calor mucho. Todo el tiempo en esta fecha le cortamos la lana a esta ovejita. El proceso en qué consiste la esquila en el sector rural, bueno, en todos los sectores rurales de la comuna, también de la provincia. Normalmente tenemos, los agricultores tienen sus piños de ovejas que son de número variable, desde 10, 15, 20, 40, algunos mucho más. Y en esto se reúnen el día que se decide hacer la esquila, se reúnen desde muy temprano para poder rodear el ganado, ¿ya?, y echarlo al corral. O en algunos casos dejan guardado el día anterior. Pero la esquila debe ser un proceso que comience temprano, porque hay que trabajar con el animal descansado y no se puede tener mucho tiempo estresado. En este caso, como se trata de una fiesta, digamos, para que lo vea la gente, hemos retrasado un poco el horario de la esquila. Creemos que esto nunca debe desaparecer, es una fiesta muy maravillosa, es la fiesta que originaron nuestros antepasados en cauce natural, con el esfuerzo de ellos, y ahora lo hacemos con una preparación especial que tiene que requerir juntar a las comunidades, ver dónde conseguimos los lechones, los esquiladores, pero recuperar esa historia, esa tradición de esa gente antigua que tanta maravilla le dio a nuestro querido país, a nuestro querido Chile entero y a, por supuesto, la región, y especialmente al secano de San Carlos, o lo que llaman la gente cerruca. Así que aquí estamos con mucha alegría y mucha satisfacción, y esperamos que esta fiesta termine como se ve hasta ahora, llena de éxito y de logros, y con gente muy contenta, muy satisfecha de lo que estamos ofreciendo. Tenemos un show artístico maravilloso, tenemos también los corderos a palo, que son 20 corderos, tenemos también hay 20 stand, hay también preparado por la Junta de Cine, los del Club Deportivo y también de la iglesia, las ricas cazuelas con trigo, con locro, el rico arvejado, y también tienen ellos la chanfaina tradicional. Estamos muy contentos del marco de público, pusimos buses de traslado, también pusimos 20 stand gratuitamente sin ningún costo para ellos, y también instalamos una orquesta que dura todo el día con distintos grupos folclóricos y de otros tipos de canciones para animar esta fiesta a partir de las 10 de la mañana y hasta las 21 horas.